historia comenzó en realidad en 1912, cuando la firma instaló su primera oficina en la ciudad de Buenos Aires, y desde allí los profesionales británicos que llegaron a esta zona del mundo empezaron a prestar servicios para Buenos Aires y también para otras ciudades de la región. Buscando material, llegué a una de esas primeras barcas, de esas primeras barcazas que cruzaban la arena y la piedra, la cruzaban al puerto de Buenos Aires en vela. Y en ese momento, el cliente más importante que teníamos estaba ubicado en la ciudad de Conchillas, tenía sus oficinas, sus instalaciones en esa ciudad, que era una compañía que se llamaba CH Walker & Company, una compañía británica también, que tenía la licitación para construir el puerto de Buenos Aires y había identificado en esta zona del Uruguay, en Conchillas, en el departamento de Colonia, un área para extraer piedra y arena para rellenar el puerto. La grandeza de esas barcas, porque eran, las personas eran nada, eran así de chiquitas, parecían en la foto, y esos, y las barcas de rescate, o las barcas que utilizaban para moverse, eran nada. Esas velas enormes, yo me imagino el coraje de esos marineros que se tiraban a llevar la arena y las piedras al otro lado del Río de la Plata. Recién en ese año de 1920 se instala PwC en Uruguay como una firma con oficinas en el país. Me impactó lo que era la grandeza de esa barca, lo grande que era esa barca, barcas de madera, bachimbradas. Después, para averiguar un poco más de todo eso, me puse en contacto con capitanes de navío, con gente que estuvo en la escuela naval, gente que armó barcos. En este especial año 2020, nuestra firma cumple 100 años en el Uruguay. Por esas razones que dijimos que estaría interesante generar una obra alrededor de este momento que era el origen de la empresa de PwC en el Uruguay, y convocamos al artista Adolfo Sayago para que materializara en una obra este lugar, el puerto y la ciudad de Conchillas. Empecé a pensar, conocí el lugar, pero me tenía que imaginar cómo era 100 años atrás. Y bueno, esa obra que el artista confeccionó va a quedar en nuestras oficinas como testimonio de esa historia, y una edición limitada de copias serigráficas numeradas va a ser distribuida a nuestros clientes y amigos. Esa obra que yo hice se lleva un hijo a las empresas que trabajan, que son hermanas con PwC, que confían en el trabajo de PwC. O sea que a mí el orgullo que me da es que entregue una serigrafía de mi obra a las empresas que trabajan con ellos. Está bueno eso.